Buenas tardes. Tarde, dinero. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar. Voy a mandarles el link. Voy a mandarles, perdón, el archivo. Por favor, descargarlo y tenerlo listo, porque hoy sí vamos a tener un aplicativo bastante bien. Me valida cuando lo tengan, por favor. Recibido, ingeniero. Gracias. Ven, voy a compartir la pantalla y me valida. Bueno, vamos a tener. Miren, el día de ahora vamos a hacer un ejercicio para crear un formulario donde tenemos que partir de aquella perspectiva que les planteaba ya por los inicios de la clase, que debemos de comenzar a plantear lo que son formularios, base de datos y la zona de parametrización. Por ahí podríamos tener también lo que es una sección para consultas, pero muchas veces las consultas van amarradas con lo que son los formularios o dentro de la misma base de datos, ¿verdad? Por protocolo, pues el objetivo, ¿verdad? Identificar los diferentes controles que son utilizados en los formularios BVA. Ahora vamos a desarrollar este formulario. Este ya es la hoja resuelta, sí, este es la hoja resuelta. Ustedes no lo van a ver igual porque lo vamos a construir. Donde este formulario ahora lo vamos a desarrollar del tipo con los formularios BVA, porque la vez pasada lo hicimos según los macros. Acá en la pestaña de comando, por lo menos yo espero llegar al día de ahora, por lo menos a poderlo crear una herramienta, crear dentro del formulario, por lo menos la sugerencia de lista y poderlo llamar por medio de un botón. Es decir, vamos a tener este ambiente. Miren, vamos a tener un ambiente en el tema de formularios, donde, por ejemplo, acá hemos creado una hoja donde aquí podríamos colocar los diferentes formularios o qué sé yo, menús que podríamos tener para hacer una consolidación de datos. Luego tendríamos la base de datos, que es donde se va a venir a depositar toda la información que llenemos dentro del formulario. Y por último, una hoja de parametrización. Aquí están todas aquellas valores, tablas, listas, valores que vamos a necesitar para poder capturar datos, de tal forma de que estas hojas queden libres y queden funcionando sin datos adicionales. Como les venía diciendo, construir formularios, base de datos, zona de parametrización y consultas de manera separada, ya que estas aplicaciones ya vienen brindadas en la parte de lo que son para crear aplicaciones para otros usuarios. Por ejemplo, acá tenemos como la sección de los menús. Al darle clic, por ejemplo, acá a este botón, vamos a poder llamar este formulario y pues podríamos tener la opción, por ejemplo, les decía, esta parametrización que tengo acá. Bueno, una vez llamado el formulario, ya no podemos utilizar las otras hojas, pero acá en la parametrización yo tendría, por ejemplo, la opción para poder llenar si es, por ejemplo, aquí tipo de combustible, gasolina o diésel.
Veámoslo así, por ejemplo, tenemos el nombre del, esto se llena con la, con el caption, miren el nombre de, del formulario completo. Acá un título previo, ¿verdad? Un título previo. Y acá, pues, los valores que vamos a ingresar y los botones que va, más tradicionales para poder ocupar la captura de datos, que es guardar para cerrarlo, para poder limpiar cuando, digamos, en todo caso, hemos llenado la información y no es la correcta, pues lo limpiamos. Y aquí, una imagen de presentación. Vamos a tomar una captura, ¿sí? Una captura del formulario, porque una vez lo tenga habilitado, no lo vamos a poder estar visualizando. Acá ya lo tengo. Y acá tengo una captura para tenerlo de modelo cuando lo vaya a construir. Entonces, miren, le he mandado la hoja. Si usted quiere aprender a hacer los formularios, sería bueno que lo practique. Entonces, yo lo voy a trabajar ahorita como, ¿cómo decirles? Voy a dar las instrucciones, les voy a dar un tiempo para que lo reproduzcan. Pero sí sería bueno que me colaboren en el aspecto de darme el aval para continuar, ya que a veces me ocurre algo bien paradójico, fíjense, o sea, cuando se hacen las evaluaciones de desempeño, hay una pregunta donde brindarle recomendaciones al facilitador, y una de esas es de que no doy el espacio para poder practicar en clases, ¿sí? O que no hacemos la clase un poquito más práctica, digamos, desarrollando ejercicios. Pero muchas veces lo veo bien difícil si el alumno no colabora en temas de comunicación, ¿verdad? En temas de comunicación y situaciones de recursos, ¿verdad? De recursos, como lo es por lo menos una computadora, esperaría yo por lo menos, para poder trabajar. Entonces vamos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, con estos comandos que están acá, prácticamente lo que vamos a hacer nada más es comprender lo que es lo que incluye cada uno de estos, que incluye cada uno de estos contenidos y copiar y pegar. Como les decía, Macros tiene una. Fíjense que acá quizás me van a entender el meme o el chiste que les contaba de que los programadores tienen algo bien sobresaliente, ¿verdad? Que a pesar de que no son bilingües, todas sus instrucciones están en inglés y logra programar sabiendo que el lenguaje se encuentra en inglés, ¿verdad? Entonces, algo que he notado para que, porque que he notado y que cuesta un poco trabajar en el tema de VBA es que todo está en inglés y no es como las sintaxis de las fórmulas donde uno los coloca, ¿verdad? Viene traducido la palabra, por ejemplo, suma, sumar punto sí, o en el caso de qué sé yo, de buscar V, está traducido al español y solo nos aprendemos la sintaxis. Pero acá no está nada traducido, por eso que muchas veces nos cuesta memorizarnos o comprender qué hace cada uno de los comandos acá. Y o si ustedes notan en la ventana de propiedades, ¿verdad? El comando está en español, propiedades, pero sus atributos todos están en inglés. Entonces, quizás eso a veces nos limita no poder crecer en el parte de la VBA porque prácticamente lo que estamos haciendo es un copiar-pegar de la instrucción. Igual nosotros cometemos el error de enseñar con la instrucción de copiar-pegar, por eso yo me he dedicado acá para romper un poquito qué significa cada comando, ¿verdad? Y poderlo identificar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear tres hojas, ¿verdad? Uno, dos, tres. Una de las hojas es formulario.
formularios, aquí va a ser en plural, para poder, ahí digamos que podríamos anexar todos los formularios que vamos a tener en la base de datos, porque podría ser más de una sola tabla. Lo voy a colorear en blanco y procure colocar nombres donde sean breves y que a la vez no sean nombres similares. Por ejemplo, yo le había colocado al inicio, cuando preparé la clase, le había colocado aquí EBD, o sea, EBD, base de datos. Pero resultó que cuando la quise codificar, se confundía con un comando que tenía el VBA y no me dejaba pasar. Por lo menos me daba ese error que no me dejaba pasar, porque una de las dificultades del VBA es que no te dice cuál es el error. Solo te señala la línea donde está el error, ¿verdad? Hasta que le logré cambiar el nombre, fue que me dejó correr. Entonces, acá hay que tener cuidado. Hay que buscar nombres cortos, pero tampoco tan cortos como que se pueda confundir con un comando del VBA, ¿verdad? Y luego vamos a tener lo que es la parametrización. Muy bien. Acá vamos a hacer llamados de hojas y vamos a hacer llamados de nombre de las hojas. Por eso hay que tener cuidado con lo que vamos a hacer. Muy bien. Acá copio y le voy a dar el aval para que hagan las tres hojas. De preferencia le coloquen los mismos nombres como yo tengo. Miren, formularios en plural con F mayúscula, base de datos sin espacios con B la vía mayúscula y parametrización con P mayúscula y acento en la O. Me validan, por favor, cuando tengan hechas las hojas. Voy a para mientras a cargar la lista. Y si no lo van a continuar, pues también valídenme para poder seguir avanzando. Muy bien, ya me dice Humberto que ya está bien. ¿Cómo están los demás? Ya, Fernando, uno más que me valide, por favor. Y don Wilfredo. Muy bien, ya tenemos las tres hojas, ¿sí? Ya tenemos las tres hojas. Entonces, acá va a depender mucho de nuestros gustos. O sea, por ejemplo, yo he creado acá, vamos a ver, yo he creado acá una sección donde yo arrastro, me voy a formato de celdas, estamos compartiendo, ¿verdad? Sí. Me voy a borde, lo relleno. Y hasta acá yo puedo crear, digamos, una especie de cajón y puedo colocar como el menú de los diferentes formularios que voy a tener. Les voy a compartir una imagen, permítanme, para que la puedan ver en el WhatsApp, la descarguen. O en todo caso, alguna imagen que ustedes les agrade, ¿verdad? Alguna imagen que ustedes les agrade. Sí, una imagen que ustedes les agrade. Sí.
Yo tengo una acá para esta parte de acá. Y vean lo que vamos a hacer. Me voy a ir a la pestaña programador. Le voy a dar, bueno, primero le puedo dar modo diseño o sin ser modo diseño. Y donde dice controles ActiveX, voy a tomar el que se llama botón de comando. Sí, le voy a dar clic y lo voy a colocar por acá. Acá lo tengo colocado y una vez ustedes lo hacen proporcional a lo que van a colocar aquí, una vez lo tengo acá, me voy donde dice propiedades. Perdón, voy a darle clic al botón, ¿verdad? Al botón que he colocado y me voy a ir donde dicen propiedades. Muy bien, repito, vean, voy a repetir. Voy a ponerle, bueno, voy a crear este menú que está acá. Le voy a dar insertar y le voy a colocar un botón del tipo comando. Lo voy a colocar aquí. Le voy a poner una imagen como algo representativo, si quieren se las comparto en WhatsApp para que la puedan ver, para que la puedan tener y la puedan utilizar como referencia. Y ya lo vamos a personalizar. Acá tienen la imagen por si la quieren descargar. Bien, aquí tienen la imagen. Entonces, lo que vamos a hacer una vez estando acá, le dan en propiedades y en propiedades, pero me voy a copiar las propiedades de la otra para que nos quede igual. Perdón, estaba armando el cuadrito. ¿Dónde era el que se le iba a dar insertar y luego cuál era la opción? Aquí, con gusto, Brian, acá donde tiene control active, das acá en botón comando. Y luego nos vamos a propiedades. Ahorita les voy a dar las propiedades las podamos copiar. El detalle está de que, como ya tengo creado el macro, yo lo quiero dejar igual, ¿verdad? Porque ya lo tengo hecho, pero como ya está creado el macro, ya no me deja trabajar con dos hojas a la vez. Entonces, vean, aquí le voy a pegar, le doy clic acá, miren, le doy clic acá, me voy a programador y aquí donde dice propiedades, voy a comenzar a colocar. Miren, pongan atención en esto. Acá tienen un nombre del comando. Este es el nombre que vamos a utilizar cuando nosotros programemos. Si en dado caso programamos BBVA sobre el botón. Yo usualmente no los cambio, pero hay quienes que le ponen, por ejemplo, botón de llamar, botón show, por ejemplo, ¿verdad? O sea, botón de para que pueda llamar el formulario, botón show form le ponen, por ejemplo. Hacen como una referencia al nombre a nivel programativo de lo que es el botón. Yo usualmente lo dejo de esta forma y ustedes pueden elegir cómo mejor lo pueden codificar. Entonces acá me dice que le ponga un estilo, un back color, un color, por lo menos que quede un azul marino, ¿verdad? Son los mejores que se miran en los videos. Es este que está acá en la paleta.
Si no, pues acá tiene el código, ¿verdad? 8000, 8000, 800000, no sé cuántos ceros habrá. Luego, quizás entre lo más representativo está el font, el tipo de letra. Acá le voy a dar del estilo Verdana, tamaño 16, negrita. Estilo Verdana, negrita, tamaño 16. Acá en font. El color va a ser la paleta blanca o el color blanco. Y acá donde dice caption, va a ser el título de el botón. Le vamos a poner así, miren, form parametrización. Parametrización de vehículos. Y va a tomar esa estructura que está acá. Vamos a ver, luego lo vamos a acomodar en su tamaño. Por ejemplo, acá. B, C, D, E, F, G. Vamos a ver dentro de su tamaño cómo se encuentra. Acá, miren, 227.25. Un top de 84. Y me lo deja de esta forma. Entonces, el tamaño de letra no es 16, sino que es 12. Todavía con 12 no cabe. Le voy a poner 10. Bueno, lo voy a estirar un poquitín y le voy a poner tamaño 12. Acá está. Entonces, tomen esta característica en propiedades. Miren, acá el nombre del archivo, el nombre del botón, perdón, el color del botón, ustedes sabrán si le ponen ese color o no, ¿verdad? Yo le he puesto un azul marino porque por lo menos a nivel de didáctico me sirve mejor. Acá, digamos, el nombre, miren, el nombre, por favor, del caption for parametrización de vehículos, ¿verdad? Formulario parametrización de vehículos. El Spanglish, ¿verdad? Que utilizamos muchas veces, nos acostumbramos a eso. El font va a ser Verdana. Tipo 12 negrita, Verdana tipo 12 negrita, y el color del texto o del font o de la letra va a ser blanca, ¿sí? Va a ser blanca. Luego en temas de ancho, el largo, ¿verdad? Por aquí tenemos un, bueno, este no tiene efectos, pero el ancho, el alto. Sería de 43.5, 38.25 lo tengo acá, pero acomódenlo ahí a que les quede de esta forma. Cuando lo tengan listo, me ayudan validándome. Acá les voy a dejar las propiedades por si lo quieren ver. Y tenemos el primer botón que todavía no está codificado. Con este botón vamos a mandar a llamar al formulario. ¿Sí? ¿Puedo seguir con... ¿Puedo seguir con el formulario? ¿O lo están elaborando? Fernando nos dice que un momento.
Bien, Fernando. Veamos. Entonces acá ya tengo la primera parte. Bueno, en este caso voy a borrar esta de aquí. Bueno, lo voy a dejar por cualquier cosa para que cuando siga la siguiente curso le sirva de referencia. Bien, luego nos vamos a la base de datos, ¿verdad? La base de datos. Acá lo que vamos a hacer es, si tienen la hoja donde utilizamos el macro, lo podrían copiar. En el caso mío, lo voy a tomar. Del que ya tengo hecho. Solamente que voy a convertir una tabla. Miren, acá tengo esta tabla que me va a servir como la base de datos. Donde dice volumen del vehículo, ya trae la fórmula. Miren, G por H por I. Y hay que hacer una tabla, o sea, hay que hacerla, ¿cómo llamarle a esto? O sea, una tabla, pero como el formato de creación de tabla, ¿verdad? No una tabla común, sino que como un formato de tabla. Le doy a aceptar y acá lo tengo, la información, y le digo que se va a llamar tabla BD, le voy a poner, a ver si no me da problemas. Tabla, bueno, si quieren, para tener un estándar, todo en minúscula, tabla BD. ¿Sí? Y pues voy a borrar los datos, ¿verdad? Porque aquí van a venir a caer. Entonces les voy a dar tiempo para esto porque cuando vengamos a codificar van a necesitar toda esa información. Respeten acá, respeten, por ejemplo, que la tabla va a comenzar en la columna o en la celda A4. Para que cuando tendría que ser en la celda A5, perdón, acá lo voy a incrementar en uno, en A5. Ya que cuando nosotros comencemos a codificar, las referencias que ya tienen están ahí, ¿verdad? Ya están solo para copiar y pegar, y si no, pues la vamos a tener que cambiar. Entonces, creen esta tabla. De esta forma. ¿Cómo decirles? El diseño ya no depende mucho de. Más, depende más del gusto, ¿verdad? Depende más del gusto. Acá tengo esta tabla. Como les digo, la pueden copiar y pegar del archivo que les mandé para macros. Para mientras, porque esto sí va a tomar un poquito de tiempo. Voy a pasar la lista. Ana Hilda, Noemí. Hola, presente. Le estoy hablando de aquí porque tengo problemas para escribir en el Zoom. Bien. Berenice Josefina. Presente, ingeniero. Gracias. Brian Estefan Madrid. Presente. Gracias. Carolina Amalia Salinas. Gracias. Fernando José Menéndez. Presente, ingeniero. Gracias. Francisco Javier Auceda Peraza. Presente, ingeniero. Gracias. Francisco Javier Cornejo. Liliana Priscila. Rafael Humberto. Presente, ingeniero. Gracias. Raquel Ortiz.
Presente. Gracias. René Adalberto Gómez. Ya lo vi. Cindia Marisol. Presente. Gracias. Susana Marlene. Gracias. Y por último, don Wilfredo. Ese salió del grupo, don Wilfredo. Me parece ahí que se retiró del grupo de WhatsApp. Sí, me puso persistencia. Sí, ahí tenemos, Francisco Cornejo. Gracias. Ahorita tenemos todo. Cero ausencia tenemos. Perfecto. Fíjense que quiero que hagan la tabla si lo están practicando, porque son como los requisitos previos que necesitamos, porque una vez comencemos quizás se tarda más el diseño que en estar codificando, porque una vez tengamos todo alineado, la información va a ir a caer. Como les digo, respetemos la fila, ¿verdad? Respetemos la fila. Yo comienzo de la columna A, la información, fila 5, o sea, todo tiene que caer a partir de la fila 5, o sea, los encabezados son la fila 5, ¿sí? Los encabezados son la fila 5. Este, si quieren, lo dejan así en blanco o le pueden hacer la cuadrícula. A medida vayamos cayendo la información, ahí va a ir cayendo toda la parte de la información que vamos a crear en el formulario. Entonces, y acá en el volumen del vehículo, vamos a multiplicar la G por H por I. Y en la tarjeta de circulación, recuérdense que le habíamos puesto, por ejemplo, acá le habíamos puesto un formato del tipo DD-MMM-YYY. Y para en este caso de acá, le habíamos puesto MMM-año, ¿verdad? Es decir, 3M, el guión medio, y 4 años. También queda el gusto de ustedes, ¿sí? Queda el gusto de ustedes. Lo que sí necesito es que me terminen de validar cuando ya lo tengan listo. O que me den el aval para avanzar, pues, si no lo van a hacer o solo están viendo lo que yo hago. Bueno, Francisco menciona que podemos avanzar. ¿Quién más? Tengo Brian igual. Bueno, me voy a quedar con ellos dos. Luego, en la parte de parametrización, vamos a colocar la siguiente tabla a partir de la celda B2. ¿Sí? La celda B2 la puedo agrandar. Esta va a ser una tabla normal. Solamente colocan tipo de combustible, dejan un espacio en blanco, ya lo van a ver por qué. Luego gasolina y luego diésel, ¿verdad? La palabra gasolina y luego diésel. El diseño en la tabla queda a su gusto. Y esta por el momento la vamos a dejar así, normal, una tabla normal, ¿verdad? No la vamos a transformar en insertar tabla. Esta función no hay o cómo llamarle porque no es tabla, ¿verdad? Sino que es. Le podría llamar una semidinámica, pero no es el nombre correcto. Vamos a ver cómo le ponemos para poderla identificar. Entonces crean esta tabla pequeñita y ya tenemos como, digamos, tenemos ya la parte de comenzar a crear el ambiente en el tema del programador. Voy a dar 2 minutos y con esto después procedo a mover. Y si no, pues ustedes me validan o me detienen. Pero a este tipo de combustible no le vamos a poner formato de tabla, ¿verdad? ¿O sí? No, así dejémosla como sencilla. Ah, ok. Digamos así como esta que está aquí, ¿verdad? Esto de aquí está acá, decís tú, el formato de tabla. Es lo que les decía. Déjenla pequeña, o sea, déjenla así, una tabla sencilla de la que venimos acostumbrados a trabajar.
Okay. Incluso si la quieren dejar solo cuadriculada, si déjenla, no hay problema. Yo porque me gusta llevar de la mano la parte presentable, ¿verdad? Entonces, miren, tengo acá como la caja de menús. Acá podría ir poniendo más menús, ¿verdad? Más formularios para que se tenga más sentido esa cajita. La base de datos, que aquí es donde vamos a venir a depositar la información. Esto, como les decía, pueden tomarlo del archivo que teníamos de los macros. Solamente recordando que aquí vamos a colocar que esté funcionando la fórmula del volumen, que si quieren respetar los formatos que tenemos acá en el tema de fechas completas con el nombre del mes y fechas, ¿cómo explicarles? En mes, año, el mes en nombre, en abreviado el nombre. Y acá, por acá teníamos un tipo de datos donde era, vean, tenía esta estructura, ¿verdad? ¿Cómo se llama este? Numeral, coma, numeral, numeral, 0.00, y entre comillas la palabra Tom, y la otra tenía entre comillas la palabra M, o sea, como para que se pueda entender que es toneladas y metros. Importantísimo que respeten a dónde comienza el encabezado, que les decía es A5. Esto tal vez no interesa mucho para en el caso de una presentación, pero por lo menos que arranque de aquí, de la B5. Asimismo, también la parametrización que arranque de la B2. Y acá nada más es para poder aperturar un espacio en blanco, gasolina y diésel. Muy bien, entendería que lo hemos logrado llegar hasta acá. ¿Sí? ¿Puedo comenzar ya ahora con el formulario? De mi parte, sí. Bueno, entonces, vean, nos vamos a programador, luego nos vamos a Visual Basic, programador, Visual Basic, y acá voy a aperturar. Quiero ver dónde me está jalando este. Voy a aperturar un nuevo formulario. Sí, un nuevo formulario. Acá ya lo tengo hecho. Pero a esto vamos a construir, ¿verdad? Esto vamos a construir. Vamos a ir. Voy a aprovechar a copiar las propiedades. Muy bien, entonces le voy a dar insertar. Use form, voy a crear uno nuevo para en el caso de ustedes, creo que tendrían este que está acá. Yo tengo este porque fue el que creé. Le voy a dar use form y me ha creado uno nuevo. Me ha creado uno nuevo, lo amplío y acá donde dice use form, le voy a poner en el caption. O sea, miren, aquí dice use form, miren, logran ver acá. Si yo en el caption le pongo, ¿a dónde está el caption? Acá. Le pongo su nombre, le voy a poner, por ejemplo, este se llama, acá no estoy cambiando el nombre del formulario, estoy cambiando el título. Le voy a poner formulario, vean aquí arriba cómo va cambiando, formulario, formulario para parametrización de vehículos. Al use form le voy a poner form P2, le voy a poner en el caso mío. Ustedes le pueden poner solo form P, o sea, formulario parametrización. Le voy a dar enter y ya tengo esta parte.
Entonces, ahorita hemos creado un formulario nuevo con insertar Use Form. Les va a aparecer acá Use Form One. Y en el caption, vamos a ver si se llama de la misma forma el otro. En el caption se llama formulario de parametrización de vehículos. Acá lo voy a venir a copiar. Ah, pues no sería formulario de parametrización de vehículos, ¿verdad? Sería, ok, lo tengo como Form P2. Y para mientras ustedes llegan a esto, le voy a poner más propiedades al título, le voy a poner negrita. Perdón. Y le voy a poner del tipo verdad, la verdad. Vamos a ir manejando el tipo verdad. Muy bien, acá he creado, miren, he creado, luego lo vamos a poner del color que queramos, ¿verdad? Porque ahorita necesito tener lo que es el, necesito tener lo que es la cuadrícula. Acá le voy a tomar una imagen a esto para tener más o menos estándar la situación. Bien. Entonces, me voy a ir a lo siguiente. Miren, voy a llamar las herramientas. Voy a poner con el label, voy a poner una viñeta que diga parametrización de vehículos. ¿A dónde voy a poner esa palabra parametrización de vehículos? Aquí en el caption. En el caption le voy a poner parametrización de vehículos. Bueno, voy a comenzar a. No le voy a cambiar nombre al label. Miren, le voy a dejar con label 1. Por ejemplo, aquí estarle cambiando nombre no sirve de nada porque no voy a programar directamente sobre ese botón. Por eso que muchas veces yo no le cambio nombre, al menos que tenga que transformarlo. Le voy a poner acá un azul marino en el back color. Ustedes pueden ir probando, digamos, en el back color, ¿verdad? En el back style lo voy a dejar con el la opción 1. En el border le voy a poner un color blanco. El tipo de estilo del border style le voy a poner el de tipo 1. Acá vamos viendo los efectos. Luego quizás en el estilo del font le voy a poner, bueno, ahorita ya trae verdana, negrita, pero lo voy a agrandar a 22. Ya vamos a ver cómo queda. Y acá lo voy a transformar en color blanco la fuente. Con 22 queda muy grande. Lo voy a dejar en 20. Por acá más o menos se logra ver, solamente que lo voy a hacer un poquito más grande. Voy a buscar. ¿Cómo se llama la función? Se llama Text Align o Text Align, como lo quieran ver literal. Y le voy a poner que quede en el Text Align en el center, o sea, en el centro. Y por aquí tenemos Special Effect, que es, le voy a poner de Suchem, o sea, que se vea como profundo. ¿Sí? Y tenemos ese botón de parametrización. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, entonces les voy a dejar. Lo otro más fácil es, tenemos tres clases para esto, no se preocupen. Lo otro más fácil es
crear lo siguiente. Miren, me voy a la imagen, image, sencillamente la pongo acá. Y la imagen en su momento la vamos a manipular, ¿verdad? Le voy a dar una manipulación previa. La tengo acá el cuadro. Con la imagen que les mandé, siempre denle clic sobre la pieza que están trabajando, porque si no se les va a ir directamente el formulario. Denle clic sobre el objeto que están trabajando. Acá lo voy a dejar de esta forma. Por el momento, ¿verdad? Y luego lo voy a modificar. Y luego le voy a dar donde dice Pictures. Vean, donde dice Picture. Acá voy a ir a buscar la imagen. Le voy a poner esto. Y lo que voy a hacer es, le voy a quitar el. Le quiero quitar el backstyle y el border. Miren, el border. Para que solo quede la pura imagen. ¿Sí? Para que solo quede la pura imagen. Esta imagen, como les digo, luego lo vamos a manipular y buscarle una mejor ubicación. Ya quedó acá. Y entonces voy a comenzar a crear los botones y los labels. Voy a colocar un label. Y lo voy a comenzar a modificar. Y una vez modificado, lo voy a comenzar a copiar para solo cambiar el texto. ¿Sí? Porque si no, nos tocaría estar haciéndolo uno por uno. Aquí tengo el label 2. Le voy a poner, por ejemplo, el back color. Me voy a la paleta, un azul marino. El border lo voy a poner color blanco del tipo 1. El nombre que aquí donde dice caption, voy a poner lo que es el primer contenido, ¿verdad? Placa del vehículo. Y luego voy con el tipo de fuente. Lo vamos a manejar en un tamaño 16. Aquí ya me quedó a mí, vean, ya me quedó del tipo verdana, negrita y 16. Y el color va a ser blanco. Ya tengo esta parte de acá. Y quiero ver qué más efecto le puedo poner. ¿Cómo se llama? El text align quedaría a la izquierda, el text align y el special effect le voy a poner del tipo sucker. ¿Sí? Así que se vea como tipo botón hundido. Acá, como todavía está un fondo gris, el formulario no se logra ver ese efecto. Aquí tengo esto de acá. Y quizás aquí, como esto solo es un simple texto que no lo puede modificar el usuario, queda a mi gusto y ¿cómo explicarles? Quizás lo principal atributo que vamos a cambiar es el fondo del botón o del label, el tipo de letra, el tamaño, el color de la fuente y algún efecto por ahí, ¿verdad? Eso es lo principal que va a tener este botoncito. Luego, bien difícil que programemos sobre ello, ya que solo brindan información. Este que está acá, este text box, es para recibir la información. Lo voy a colocar aquí. Bueno, aquí lo único que voy a cubrir es que el tipo de letra font sea verdana, negrita y tamaño 16. Y que sea negrito, ¿verdad? Porque el fondo acá es blanco, o sea, la letra sea negra. Y por ahí algún efecto, quiero ver en Special Effect, bueno, ya tiene el tipo socket, ya va quedando como parametrizado esta parte, socket, y que quede alineado al centro, le voy a poner, al centro. Entonces con esto, miren, ya tengo esta parte de acá. ¿Qué es lo que voy a hacer nada más? Le doy clic, teniendo presionado Shift. O sea, vean, le doy clic al label. Teniendo presionado Shift, agarro la otra pestañita, la otra, ¿cómo se llama? El otro text box. Y como son 10 campos lo que voy a crear, ¿sí? Son 10 campos lo que voy a crear. Vean, acá lo tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A excepción de este que le vamos a cambiar el text box, lo voy a copiar 10 veces.
Ya tengo seleccionado acá, ¿verdad? Control C. Permítanme. Control C. Control V. Lo voy alineando. 1, 2, 3. Al llegar al cuarto, 1, 2, 3, bueno, ya me lo comí, ¿verdad? Entonces no importa. Lo que pasa es que lo que quería, vean, si ustedes notan, acá tengo Textbox 1, Textbox 2, Textbox 3 y Textbox 4. Entonces, ¿qué sucede? Este de aquí se lo voy a borrar. Miren, se lo voy a borrar. ¿Por qué? Porque le voy a poner uno de este tipo. Ya se lo voy a mencionar cuál. Le voy a poner uno que se llama Combo Box, o sea, este que está acá, Combo Box, para que podamos abrir la lista de gasolina, diésel. Entonces, cuando cree el siguiente, miren, cuando cree el siguiente, ¿qué va a ocurrir? Está Textbox 3 y Textbox 4. Bueno, muchas veces se pierde el correlativo que tenemos acá. Que tenemos acá. Entonces, bueno, yo encontré una técnica porque yo lo que hice al principio fue copiarlo todo y cuando ya tenía los 10 campos, lo borré y le coloqué este, ¿verdad? Pero aquí sería ideal hacer una pausa, ¿verdad? Hacer una pausa, copiar los tres primeros, luego copiamos el label acá, le ponemos esto para no perder el correlativo, porque en un momento dado, por perder el correlativo, podemos cometer algún error. Entonces, continúo. Por eso todavía no coloreo el formulario para que me vaya quedando esa cuadrícula como apoyo. 2, 4, 5, 6. Vamos a ver si me puede hacer. Tengo 6. No me deja. Voy a seleccionar estos tres primero para copiarle de una vez. 6 y acá le voy a poner 9. Lo voy a agrandar un poco más. Y acá arriba le voy a dar más distancia. Bueno, lo podría hacer con esto, miren, seleccionando todo esto. Por aquí, vamos a ver, lo voy a reducir un poco. Que me quepa el décimo botón. Y para no estar repitiendo lo mismo, vamos a ver aquí si no tengo problemas con esto. Tengo el label 3. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y 10, ¿verdad? Ya estamos sobre tiempo. Pero vean, tengo label 2, tengo textbook 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Entonces, hasta acá tendríamos el diseño de nuestro formulario. Ustedes lo hacen un poquito más proporcional. Acá lo que tocaría es irse a Caption, ¿sí? Irse a Caption y irle colocando el nombre a cada uno de ellos. O sea, es decir, colocarle marca, colocarle año del vehículo, colocarle
todos los que son los campos que tenemos allá, ¿verdad? Para que el usuario pueda tener la información que busque. No se preocupen que tenemos tres clases para esto. Más o menos aquí proporcional, vean, proporcionado. Bien, entonces acá solo bastaría, ya para terminar, agrandamos un poquito la imagen, sería colocar los botones que vamos a utilizar. Los vamos a hacer del tipo Command Button. Y pongo tres botones. Miren, uno, primero lo voy a codificar, le voy a poner colores, negro, del tipo verdana, tipo, quiero ver, 26, negrita, donde dice caption, le voy a poner la opción guardar. Sí, el tipo de letra, el color, ¿verdad? Le voy a poner blanco para que se vea acá y algún efecto por ahí. Le voy a poner que se posicione en el centro. Aquí está, quiero ver dónde está. Bueno, no tiene para alinear el centro. Como todos los botones van a ser igual, copio los otros tres. Uno, dos y tres. Y me voy a Caption, aquí le voy a poner cerrar y acá le voy a poner limpiar. Luego me voy al formulario, al color del formulario, ¿verdad? Para ponerle un color. Ah, perdón, aquí le voy a poner azul marino, porque si es negro ya no se me va a ver. Azul marino y azul marino. Y acá donde está, le voy a poner todo negro el formulario. Y ya tengo el formulario hecho. Lo único que ahora voy a ponerle aquí, miren, me voy a Caption y les queda de tarea que lo puedan cambiar, por ejemplo, a marca. Y ya lo tengo acá, miren, como marca. ¿Preguntas hasta acá? ¿Lo han Ninguna. logrado? ¿Perdón? No, ninguna, sí, muy bien. Perfecto. Entonces, acá me quedó un poquito delgadito esto. Entonces, digamos, tenemos acá el formulario. Termínenlo de rellenar, pues si no, mañana, ¿verdad? Terminamos de colocar los nombres de lo que falta rellenar acá, ¿verdad? Año del modelo. Y así sucesivamente vamos a ir colocando y luego vamos a codificar la situación de los botones. Vamos a ir a codificar el show bar que está acá, para poderlo llamar. Y vamos a hacer nuestro primer formulario si en dado caso no tenemos algún tipo de experiencia para eso. ¿Alguna pregunta hasta acá? No olviden guardar como libro de macro. Ya, esto ya va con ese tipo de formato, pero por cualquier cosa, guárdenlo como libro de macro. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Está bien. Perfecto. Entonces, primero Dios, nos vemos el día de mañana y mañana ya vamos a codificar un poco mejor los macros. Pasen una Okay. feliz tarde. Gracias, buenas tardes. Gracias, feliz tarde. Perdón. Feliz tarde.